Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otra reacción más. Muchísimo tiempo sin subir una reacción de Dimash. Y rapidísimo, para todas esas personas que me seguían por Dimash, yo he estado, señores, haciendo contenido propio por motivos de copyright. No quiero abarcar mucho en eso porque ustedes saben que siempre es lo mismo con el tema del copyright. Y por eso como que me he quitado un poco de las reacciones, pero otra vez estoy volviendo a subir reacciones. Creo que voy a subir reacciones todos los días, así que estamos súper activos. Recuerden, por favor, antes de ver el video, dejen un like y un comentario para que YouTube recomiende el video. Y también decirle que estoy por la plataforma TikTok como Xeneco, y en Instagram como Xeneco, y en Facebook como Xeneco, para que vayan a seguirme. Esta canción se llama El Amor en Ti y es primera vez que voy a escuchar a Dimash cantando en español, señores. Ya quiero ver esto, así que vamos allá. Recuerden que voy a tener que pausar bastante, señores, por copyright, ya que Dimash se ha vuelto demasiado viral. Me gusta ese efecto, mano. Señores, yo tengo muchísimo tiempo sin ver a Dimash y lo veo igualito que hace, no sé, un año atrás. El brother no se pone viejo, señores. Cada día está más joven. Hermoso, man. ¿Cuántas mujeres detrás de este chico? Las mujeres se vuelven locas con él. Veo poco hombre, poquito, señores. Como patrón y fiar tanto de amor y miedo aquí. Puedo comprender. Wow. Que estas tormentas negras son parte de un fin. Saben que por un momento la transición que hubo ahora de cantar en su idioma, creo, a cantar en español, ni lo sentí, señores, para nada. O sea, tiene el mismo timbre de voz. Ustedes saben que, por ejemplo, hay cantantes americanos que la canción se hace muy famosa y entonces ellos la hacen en español también, pero la voz no se escucha igual. En este sentido, esa transición no se sintió porque tiene la voz idéntica, señores. Para enedecer, encontrar los que hay ansia de ver. Wow. Estas tormentas negras son parte de un fin. Hay que abrazarlas todas y la vez a los alegría en las almas paz pongas. De verdad que me siento feliz porque yo sé que muchos latinos esperaban esto, esperaban que él cantar en español. Reitero algo, sé que ya esta canción tiene tiempo, pero estoy feliz porque yo sé que mucha gente se lo disfrutaron. Sé que mucha gente lloraron, me imagino, al verlo a él cantando en español. Y de verdad que ahí tú te das cuenta de que él escucha al público latino. Muy bien por él. Wow, me agradó algo, pero súper. Esto me gustó muchísimo porque como si fuera el yin yang, el bien y el mal,
el mal, empezó a cantar con esa voz grave, muy tenebrosa, y ahora vemos el bien cantando como con esa voz bien aguda, muy angelical. Me encanta esa temática que él le da a sus videos, a su concierto, muy creativo. De verdad, señores, increíble. Transmite mucha pasión cantando en español. Se le escucha muy bien. Soy de lo que digo que hace rato el equipo de trabajo de Dimash debió hacerle un disco totalmente en español, porque el bro tiene una fanaticada demasiado amplia de latinos. Sería genial un disco de él en español, y ustedes lo saben, estoy sorprendido de verdad. Retiro lo dicho hace rato cuando dije que había bastante mujeres. Aquí estoy viendo que hay bastantes chicos también, y es sorprendente, señores. Este efecto creo que se le llama holograma. Y miren lo real que se ve eso, señores. Es sorprendente. Sorprende demasiado. Creo que esta creatividad de Dimash, él la ha sacado mucho, si no me equivoco, y disculpen porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta que compare, pero en realidad no es comparando lo que voy a decir, pero una inspiración de Michael Jackson por lo que tiene que ver con esto de la creatividad y hacer estas cosas. Ustedes saben que Michael era demasiado creativo en los conciertos, de hacer locuras que la gente se quedaba loca. Creo que esto es lo que hace Dimash. Aquí ya lo vemos en la tarima. Wow, me gustó esos gorgueos, esas olas que da con la voz, y también ahí como que estaba rapeando un poquito. En los términos de la música urbana, esto se le llama chantear, cuando una gente rapea. Mucha gente lo conoce como rapeo, pero en realidad chantear se le llama esto. El chanteo de él me gustó porque fue mezclado como con melodía y a la vez rapeando. Excelente, señores. ¿Vieron el detalle que le digo de la inspiración que él tiene hacia Michael? ¿Cómo le estaba haciendo así a la mano? Michael Jackson hacía muchísimo esto en la tarima, como que pa, 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 pa,
saben, los que conocen a Michael Jackson y son fanáticos sabrán que es así. Que es así, perdón. Me gusta demasiado, señores. Creo que esta mezcla está espectacular de todas esas voces. Qué hermoso. Wow. Increíble, espectacular, fenomenal, extraordinario la forma de este chico dar un espectáculo, la manera de cantar, la manera de interpretar, la forma en la que hace diferentes tipos de voz. Te canta con muchísimos estilos, tiene una manera de atrapar al que va a verlo cantar porque hace un espectáculo de un nivel espectacular, señores. Creo y entiendo que este artista Dimash se merece muchísimo, pero muchísimos premios. Y se lo digo de todo corazón. Bueno, mi gente, hasta aquí el video. Óyeme, no te vayas, por favor, sin dejar tu like, que no se te olvide. Y un comentario. Pídeme ahí qué otra canción de Dimash te gustaría ver en el canal. Así que ya tú, chao.